Hoy se cumplió 40 años del golpe de Estado en Chile. Quisimos conmemorarlo en la calle como se debe, como corresponde. Nos organizamos junto con los compañeros exiliados políticos de la dictadura, con organizaciones de chilenos acá. El pueblo chileno, organizado, formado políticamente y con conciencia de clase, logró consolidar un gobierno popular elegido democráticamente con tendencia socialista. Situación que, como para variar, le incomodó a la hegemonía norteamericana. A 40 años del golpe teníamos que de alguna manera levantar el puño y dar un grito de aliento desde acá y decir que, bueno, que los 40 años no son en vano, que es un proceso en Chile que todavía se está viviendo. En Chile nosotros todavía tenemos la constitución que se dictó en dictadura, digamos. Con la dictadura militar en Chile, se inicia para la región la implementación del Plan Cóndor como estrategia sistemática del terrorismo de Estado para la posterior implementación de la economía de libre mercado propia del neoliberalismo, que seguiría propagada por todo el cono sur del continente, trayendo consigo la agudización de la pobreza, la deshumanización y la muerte. Y con respecto a todos los avances que hubo, porque este año se cerró la causa con respecto a la muerte del presidente Allende, ¿qué significa eso para el pueblo chileno? Digo, que sigue esperando que se haga justicia por ese tema y sin embargo no avanza. No, en realidad la justicia en Chile no es algo en lo que uno pueda tener esperanza de que vaya a tener buenos resultados, ¿no? El caso de Salvador Allende, así como también el caso del compañero Víctor Jara, son casos bastante simbólicos. Los militares en Chile siguen ocupando los puestos más altos en el país y que viven como reyes, donde hay una injusticia total y la dictadura más bien está presente. La democracia es fraudulenta, es un fraude, donde la democracia no existe en Chile, y con este salvaje Piñera tampoco, porque es una fiera en persona. Luchamos, de eso se trata. Nacimos de tus memorias olvidadas, de tus hijos rebeldes y tus hijas emancipadas. No te olvides de eso. Nunca más, Chile. Nunca.